Un hecho inesperado ocurre a mediados del año 1952. Colombia intenta reclamar la soberanía de los monjes. Precisamente ese año, entre los días 13 y el día 29 del año 52, la corbeta Almirante Padilla, que venía a hacer ejercicio en la costa centroamericana, desciende hacia la costa colombiana, precisamente hacia los alrededores de la península de La Guajira, y en uno de esos ejercicios hace fuego contra las islas de los monjes. Y hay definitivamente una marca en ese momento que inclina hacia la acción militar de Venezuela en lugar de la acción diplomática que se venía ejerciendo anteriormente. La Fuerza Aérea, con sus vampiros, demuestra su superioridad en el aire y sorprende a los militares colombianos. La disuasión funciona. Colombia.